mejor aquí, señorita. Gracias, caballero. Oye, Emily. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo? Es serio. ¿Qué? Promete que no te enojarás. Matt. Creo que si en el futuro alguien, no sé, intenta hacerte encabronar, tal vez deberías intentar relajarte. ¿Qué intentas decir? ¿Ahora todo es culpa mía? No, eso no es lo que quería decir. ¿Sabes qué? Es cierto. Debo mantener la calma cuando me están atacando unas zorras idiotas. ¡Hey, genio! ¡Ven aquí! ¿Intentas llevarme a un sitio más íntimo? ¿Por qué no lo compruebas? Gracias por ayudarme a encontrar la mochila. Sé que requiero muchas atenciones. Sí. No fue nada. No suenas muy convincente. Está bien. En serio. Ay, cariño, estás enojado. Que no. ¿En serio que no? Bueno, tú espera. En cuanto volvamos al refugio, te demostraré cuánto significas para mí. Qué raro. Ay, pero qué noche tan bonita. Vaya. Sí. Y es muy agradable estar aquí contigo, musculoso. No, no soy solo músculos. También tengo cerebro, ¿eh? Bueno, tienes cerebro suficiente para gustarme. Veamos ese músculo. ¿Alguna vez lo hiciste afuera? ¿Fuera de dónde? Mi coche. Me gusta tu auto. Amplio. ¿Y esto no es amplio?
¿Sabes qué? Mejor vayamos a otra parte. ¿Una parte más... más íntima? Hay muchos lugares por aquí. Pero ya estaba preparando este para nosotros. Como un caballero. ¡Vamos! ¡Demos una vuelta! ¿Por qué es tan importante esa mochila? Es solo mi ropa interior. La de encaje. Oye, no la necesitamos. ¿Acaso no quieres que la luzca para ti? Te la iba a arrancar, de todos modos. Tal vez yo sí quiera lucirla. Me pone de mejor humor. Vamos por ella. Mira qué boquita tan sexy tiene. ¿Te atreves a meter la mano? Bueno, yo... Métela así, despacito. ¡Ah! ¡Emily! ¡Emily! ¿Te la creíste? Diablos, eres muy tonta. ¡Por favor! ¿Qué fue eso? Pues... no lo sé. Puede que sea un animal o... Eso no me gusta. Por aquí, señorita. Gracias. ¡Ay, vaya! Impresionante. Oye, ¿qué demonios? Ah, ¡qué asco! Eso no estaba ahí antes. ¿Hay una nota? ¡Wow! Supongo que será Chris o Josh. Seguro quieren hacernos una broma. Muy mal, chicos. Esto no me gusta. ¿Ni a mí? ¡Oh! ¡Matt! ¿Qué carajos pasa aquí? ¿Quién diablos habrá sido? ¿Sabes? Ya no me importa mi ropa interior. Solo quiero largarme de aquí. De acuerdo. Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme a lo sobrenatural, fantasmas, espíritus y otras fuerzas intangibles de lo oculto. ¿Compartes ese miedo? ¿Ah, sí? Porque no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto?
ahora, profundicemos en los sentimientos que tienes hacia otras personas. ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealtad u honestidad? Entonces, ¿mentirías por lealtad a un amigo? Está bien. ¿Y qué me dices de la lealtad frente a la caridad? ¡Qué persona tan generosa y solidaria! ¡Perfecto! Ah, de nuevo, nos quedamos sin tiempo. Hablamos pronto. Lo siento. Era solo una broma, Han. Ay, Dios. Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. Wow, hola. Alguien se está poniendo muy cariñoso. ¡Boom! El efecto mariposa. Disculpa, ¿dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? Tus orejas de zorra están muy peludas. ¡Basta! Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí, sí, bien. ¿Escuchaste eso? Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. Tengan cuidado con Josh. Es un tramposo. Muy bien, si eso es lo que quieres. ¿Jess? ¡Jess! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Vamos, Chris, esto es serio. Estoy hablando muy en serio. Cállate ya, vamos a intentarlo. Sí, por favor. Ok, entonces, a ver qué pasa. Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medium de hoy? Bien. ¿Hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte si estás ahí? Un momento. ¿Fuiste tú? Yo no hice nada. Se está moviendo otra vez. Ah. ¿Qué es lo que dice? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú lo mueves? Les juro que lo hace solito. Maldita sea. Auxilio. ¿Y cómo vamos a ayudarlo? Yo qué sé. ¿Qué significa? Para poder ayudarle, primero tenemos que saber quién es. ¿Quién eres? Oh. Ah, ahí va. Ok, H. E. R. M. A. N. ¡Hermana! ¿Hermana? ¿Hermana de quién? Por favor, ¿esto va en serio? ¡Cállate! Pregúntale a la hermana de quién. ¡Josh! ¡Debe ser! Sí, ok. Bueno, entonces, ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es. ¿Con quién estamos hablando? ¿Hana? ¿Eres tú? ¡Ay, Dios! Esto es horrible. Josh, ¿estás...? Estoy bien. ¿Seguro? ¿Por qué podemos dejar...? No. Oye, no pasa nada. Quiero oír lo que dice. No sé por dónde empezar. Piénsalo. Si de verdad es Hannah, o sea, averiguaremos qué pasó esa noche. Josh. Puedo hacerlo. Ok. Déjame pensar. Hannah, te extrañamos y queremos saber lo que te pasó. ¿Puedes
decirnos qué pasó? T. R. A. I. Oh, oh. Esto no me gusta. Traición. ¿A qué se refiere? No terminó. Ay, Dios. A. S. E. S. I. N. ¡No! ¿Asesinado? ¡No las asesinamos! ¡Solo fue una broma! Ashley, cálmate. Sí, hay que seguir investigando. De verdad, oigan, lo oigan, siento. ¿A qué se refieren? Pregúntale qué pasó. Es la única forma de saberlo. Pregúntaselo, Ash. Bien. De acuerdo. ¿Cómo moriste? Hannah, ¿qué pasó contigo? ¿Ve? ¿Y? ¿Ve? ¿Biblioteca? Tal vez haya algo en la biblioteca. ¿B? ¿R? ¿U? ¿E? Pruebas, hay pruebas. ¿En la biblioteca? ¡Carajo! ¡Chris! ¿Sabes qué? ¡Qué estupidez! Esto no es real. Josh, no sé qué está sucediendo. Oigan, no sé. No sé si creen que tomándome el pelo van a ayudarme a superarlo o algo así. Pero esto no está bien. ¡No, Josh! ¡Fuiste tú el que quiso usar el tablero espiritista! ¡Ey, tranquilo! ¡Ash, no tiene la culpa! ¡Es lo que me faltaba! ¡Me tienen harto! ¿Vamos a buscarlo? Es decir, es mejor dejarlo a su aire. Ya se le pasará. ¡No lo culpo! ¡Fue surrealista! ¡Esa cosa se movió sola! Sí, lo estabas moviendo tú. La verdad es que nos la creímos, pero yo bien. ¡Yo no moví nada! Creo que hay que hacer lo que dijo. Ver en la biblioteca.